Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de la concesión Vías del NUS, una obra de cuarta generación que conecta Medellín con el nordeste antioqueño. Como tantas veces lo hemos mencionado en el programa, el trabajo de Vinus va más allá de la construcción y mantenimiento vial. Desde la concesión se hace un trabajo social que incluye capacitación a la comunidad en distintos temas, como una manera de aportar a su bienestar. El día de hoy nos encontramos en el corregimiento Botero, que es una de las áreas de influencia del proyecto, uno de los municipios o corredores viales por comunidades por las cuales pasamos, y con la particularidad que en Botero hemos tenido varios procesos a ejecutar o que se han desarrollado. Uno de ellos fue el tema de acompañamiento para la comunidad que se formó en Acueducto Veredal. Fue un proceso que nació en el 2019, y a pesar de la pandemia, las dificultades que hubo con la pandemia, se logró llevar con la participación, acompañamiento y presencia de nuestras comunidades, entre ellas Botero, a buen término. Teníamos la proyección o la primer meta a alcanzar, que era la formación en acueducto, mantenimiento de plantas de agua, tratamiento potable y también fontanería. Se culminó esa etapa y la semana pasada tuvimos la certificación para hacer el reconocimiento, el compromiso y la dedicación de este grupo de personas. El ciclo formador para ellos aún no ha terminado, entran a otra etapa que finaliza el año que viene, en el 2023, pero que hace parte pues como esta culminación y llevar a buen término la preparación y la formación para que ellos puedan brindar agua potable a sus comunidades y generar un desarrollo sostenible para ellos como familias, como seres humanos, pero también para sus comunidades en el cuidado del medio ambiente y la garantía del servicio de agua potable. Acá en Botero también tenemos otros procesos que son los procesos de emprendimiento. También se acompañan desde el programa de educación y capacitación a la comunidad, pero también hace presencia el programa de gestión institucional, que tiene que ver con esos procesos de iniciativas productivas, y trabaja muy de la mano con mi programa en el fortalecimiento de nuestras comunidades. Con ellos hemos traído también un proceso de más de un año en formaciones y fortalecimiento que los han llevado o que los está proyectando a consolidarse como iniciativa de reconocimiento ecoturístico para la región, donde tiene un componente importante el turismo y la gastronomía típica de la zona, para poderle brindar a todos estos turistas que están aprovechando el corredor vial, que con la cercanía a Medellín y a otros municipios va a ser menos tiempo y mucho más ágil gracias a la presencia de la concesión y el proyecto Vías del NUS en el territorio, poder traer economía y desarrollo para estas regiones y que los turistas puedan venir, conocerlos y disfrutar de lo que estas comunidades, como el caso de Botero, tienen para ofrecer. Nuestra comunidad de Botero ha venido formándose y posiblemente para finales de este año, mediados de noviembre, por tardar, se esté proyectando esa gran sensibilización y proyección de estas comunidades a la comunidad en general del municipio antioqueño, invitándoles obviamente muy amablemente, con mucho cariño, y esperando que se vinculen con este espacio para que conozcan nuestros emprendedores y puedan tener el gusto de conocer el territorio y de disfrutar de los servicios que ellos, con la preparación que tienen, están en condiciones de poderles brindar. Hoy estaban trabajando conmigo desde el área social, estaban trabajando un tema que les fortalece en el ser, que habla de la felicidad, que es ese reconocimiento frente a la autoestima, frente a cómo vivimos la vida en el día a día y cómo podemos ponerle la cara a nuestra cotidianidad y a las dificultades que se nos pueden presentar en el camino, con la intención de que ellos puedan reconocerse como seres humanos constructivos y que tienen capacidades y oportunidades que darles no solo a su entorno y al futuro turista, sino también a sus vidas propias y a sus familias. Para nosotros es muy importante, desde el área social y desde la concesión, empoderarlos y trabajar en un componente importante, resaltado el tema del ser.
para que ellos tengan esa capacidad de poder enfrentar y sobrellevar todas esas situaciones que son normales y cotidianas en el proceso emprendedor, además de los otros conocimientos que les brindan y les fortalecen en el quehacer y en la tarea propia de lo que van a ejecutar y cómo poder proyectar sus negocios. Y sigamos conociendo otro de esos grandes emprendimientos que son ejemplo del tesón y la pujanza que se encuentra en la zona de influencia del proyecto Vías del NUS. Cuando nosotros arrancamos, digamos, con el sueño de tener una tienda café en el municipio de Barbosa, pues también tiene que ver mucho es de nuestra, digamos, como de dónde somos, ¿cierto? La tienda café es, somos una sociedad, somos, Diego es de la vereda El Hoyo, que es cafetera, yo de la vereda Monteloro, que es cafetera. Entonces arrancamos con un sueño de decir, venga, Barbosa se merece que se tomen el café de Barbosa, que un barboseño se tome el café de Barbosa. Yo soy catador y la, digamos que las características y los atributos que tiene un café de acá de una vereda de Barbosa no tienen nada, absolutamente nada que envidiarle a un café del eje cafetero, del suroeste, porque son cafés demasiado buenos. Cuando nosotros arrancamos con el emprendimiento, digamos que teníamos algunos temores respecto a cómo iba a ser la aceptación del café, ¿cierto? Porque, digamos, teníamos en nuestra mente que el que le gusta el café es el que le gusta el café de Greca, pues el de la cafetería, al que le encanta que le sirvan el café a 100 grados centígrados para que mientras prende el cigarrillo y se lo fuma, pues se pueda tomar el café. Y digamos que esos temores que teníamos respecto, bueno, si les va a gustar el café nuestro, digamos que dijimos, no, sí, vamos con toda y vamos a empezar a, digamos, a crear esa cultura. Ha tenido demasiada, pues una aceptación demasiado buena, la gente le ha encantado, digamos, la tienda, el ambiente que se presta acá en la tienda, porque vos venís acá a conversar, venís a tertuliar con tus amigos, venís a charlar, a pasar un rato agradable, realmente a disfrutar una taza de café, es lo que la gente viene acá. Hay una particularidad también con la tienda, y es que cuando nosotros pensábamos en la tienda, realmente pensábamos en un público objetivo que estuviera más o menos de los 35 años en adelante. Nos hemos encontrado con la sorpresa de que gran parte de nuestro público pues está entre los 16 y 18 años y se ha convertido en un referente para los padres de familia, porque llaman a su hijo, a su hija, ¿sé dónde está? Está en el Caturral. Ah, perfecto, está en el Caturral. Barbosa tiene alrededor de 1.200, 1.250 productores de café distribuidos en las 52 veredas de las 56 que tenemos. La gran mayoría de las veredas es productora de café. Y la otra particularidad que tenemos es que producimos café desde los, más o menos desde los 1.300 metros sobre el nivel del mar hasta los, casi hasta los 2.000 metros o hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tenemos una gran diversidad en la producción de café. Cuando hablamos de la doble calzada, hablamos de un corredor suburbano que tiene alrededor de 250, 300 hectáreas de corredor suburbano para generar todo un desarrollo en el municipio que además lo requiere y que están, digamos, todo disponible para hacerlo. El que tengamos unas vías como las que tenemos en este momento es darle, digamos, esa potencialidad al territorio que se requiere a gritos y que los empresarios y los industriales deben de empezar a mirar hacia el norte, hacia Barbosa, y además porque
vamos a tener unas futuras conexiones hacia la costa, que se van a, digamos, se va a cortar demasiado las distancias de carga, y que Barbosa es un municipio rico en aguas, en su topografía es ideal para la construcción, para el desarrollo de empresas responsables, obviamente con el medio ambiente, que se genere empleo y que se genere una dinámica económica en torno al beneficio del municipio, me parece excelente. Tenemos alrededor de, no sé, 4 millones, 5 millones de árboles, y ahorita con los precios del café, una cosecha de café puede estar alrededor de, no sé, 20, 25 mil millones de pesos, que están distribuidos entre todos esos caficultores, que son los que realmente le dan la dinámica económica a un municipio como Barbosa. Y seguimos en Abriendo Caminos, el programa de la concesión Vías del NUS, una mega obra que transformó la movilidad y la vida de los habitantes del nordeste antioqueño. Mi cargo es estar pendiente sobre las unidades funcionales 1, 2, 3, 4 y 5. Mi labor es mantener la vía despejada de vehículos varados y de accidentes. Mi labor inicia a las 6 de la mañana, reviso primero que todo el vehículo, que tenga pues los implementos y que esté pues en óptimas condiciones para iniciar labores hasta las 2 de la tarde. Inicio labores pues preguntando al compañero que estuvo turno noche si tuvo alguna novedad, si hay alguna consigna para tener en cuenta pues esas novedades. La relación de los compañeros con los de grúa pluma, grúa planchón, carro taller, ambulancia, es una... Todos nos familiarizamos con el día a día, porque eso es una familia, y nos desempeñamos pues cada uno en su cargo para dar pues de la mejor, lo mejor de nosotros en cada situación pues que se nos presenta en la vida. Normalmente sobre la vía nos encontramos muchos vehículos varados, en ocasiones accidentes que generan pues traslado de los pacientes por la situación pues que se presenta en el momento, pero en cada momento tenemos una solución para cada situación, sea con las unidades pues, sea con las ambulancias, o prestamos pues apoyo con la ambulancia de Cisneros, sea la ambulancia de otros municipios aledaños pues del corredor vial. Y la concesión Vinus tiene pues cuenta con las ambulancias que nos auxilian o nos colaboran en cada situación, en este caso accidentes viales. Las personas que se transitan por el corredor vial tienen derecho a las unidades, en este caso carro taller, que prestan el servicio, algo básico, en este caso sea cambio de llanta, sea cambio de correa, y si de pronto no tiene solución, se le presta servicio de grúa planchón si es un vehículo liviano, y si es vehículo pues, de carga pues, pesado, en este caso se le presta el servicio de grúa pluma. Llegado el caso, el vehículo puede ser trasladado por la unidad de grúa planchón o grúa pluma al taller más cercano del corredor vial. Y llegado el caso que se presente algún accidente, se le puede prestar el servicio de ambulancia, la cual hace traslado al hospital más cercano, sea al municipio de Cisneros o al municipio de Barbosa. En la vía concesionada contamos con unos postes SOS, que si de pronto tiene alguna dificultad con el vehículo, se puede comunicar
al centro de control, en este caso CCO, que está ubicada en el corregimiento de Porce, donde la compañera radiooperadora le puede suministrar la información correspondiente, y el inspector vial se puede dirigir al lugar con las respectivas unidades para atender el caso y suministrar la ayuda necesaria. Además de los postes SOS, contamos con la línea gratuita donde la compañera radiooperadora le puede suministrar toda la información y puede comunicarse con el inspector para dirigirse al lugar y solucionar el inconveniente lo más pronto posible. Para ser un buen inspector vial, debe de tener una buena relación con los usuarios, ya que nos capacitan en servicio al cliente, para una buena asesoría. También es importante tener un conocimiento básico en mecánica para darle una mejor asesoría al usuario y suministrarle, en este caso, sea la colaboración del carro taller o la grúa, el cual lo va a trasladar hacia el taller autorizado más cercano del lugar. Para la concesión Venus es muy importante el bienestar de sus empleados y colaboradores. Es por ello que periódicamente se realizan capacitaciones para contribuir con su crecimiento personal. El día de hoy acompañamos al personal vinculado a Venus en formaciones relacionadas con el riesgo psicosocial, entendiendo el riesgo psicosocial como aquellas condiciones que dentro del trabajo pueden generar afectación en la salud física y mental de los trabajadores. Hoy realizamos el tema de autos, entendiendo los autos de la salud mental como la autoestima, el autoconocimiento, la autoconfianza para desempeñar no solamente mejor las funciones, sino también fortalecer todos los criterios que se tiene el trabajador sobre sí mismo. Que se viene realizando desde hace 6 o 7 años, precisamente para evitar la accidentalidad, la presencia de enfermedades laborales, y en acompañamiento de diferentes profesionales también de otras áreas de trabajo, formamos e integramos todos los conocimientos para tener siempre el personal en un bienestar laboral. Desde el punto de vista psicosocial, tenemos muchos riesgos relacionados con la alta carga laboral, las demandas emocionales precisamente por la atención del público, las demandas emocionales porque están expuestos a accidentes viales, están expuestos completamente pues a cualquier tipo de afectación que se pueda presentar en la vía pública, accidentes que también suelen ser muy traumáticos para muchos de los trabajadores, y también el personal que debe atender las emergencias. Vinculamos o integramos el riesgo psicosocial, el riesgo público y otros tantos riesgos laborales para formar a las personas para que tengan la mejor reacción ante ciertas situaciones que les generan un estrés, en donde el estrés puede convertirse en un estrés patológico o en una enfermedad laboral. Cuando el ser humano está en un equilibrio mental, emocional y físico, también de alguna manera eso lo refleja en las personas que tiene alrededor. Sabemos que el ser humano o el trabajador en su entorno de trabajo, aunque tenga muchas cargas laborales, trata también de estar en equilibrio. Entonces, cuando tenemos demandas emocionales de atención a público y tenemos un trabajador equilibrado, que ha trabajado su tema de atención interna, sus propias emociones, que ha mejorado su pensamiento, que tiene más confianza en sí mismo, puede ser un trabajador que proyecte mejor servicio al cliente, ¿cierto? Que trate al otro con una atención más humanizada, que entienda más las necesidades y que desarrolle mayor empatía y amabilidad.
Las formaciones están proyectadas para todo el personal, porque si bien es cierto, el personal operativo que está en vía y otros tantos cargos operativos tienen unas demandas diferentes al personal administrativo, el personal administrativo también demanda una carga constante, ¿cierto? De hecho, no termina su trabajo donde termina la jornada laboral, sino que sigue pensando en situaciones de trabajo. Entonces, las capacitaciones están vinculadas para todo el personal, están proyectadas para que todos de igual manera, independientemente de su cargo o de su profesión o de sus demandas emocionales dentro del trabajo, pueda desarrollar de la misma manera también sus habilidades de amabilidad y sus funciones en el trabajo. Hoy el mensaje que le dejamos a los trabajadores es que siempre hay una oportunidad para poder mejorar su propio estilo de vida, también para mejorar la manera como nos relacionamos con los demás. Siempre hay una oportunidad de poder mirar las emociones, de poder retomar pensamientos, de poder desligarse de pronto de pensamientos que muchas veces creemos que no están y que los negamos, pero que realmente sí afectan las relaciones interpersonales. Entonces hoy reforzamos la idea de que siempre es una oportunidad de evolucionar, no solamente en nuestros conocimientos, sino también en la manera como nos percibimos, en la manera como tratamos al otro y también en cómo podemos mejorar nuestra vida y nuestro proceso formativo dentro de un entorno de trabajo. Más de Abriendo Caminos, el programa de la concesión Vías del NUS. Los invitamos a que nos sigan acompañando como siempre los primeros domingos de cada mes para juntos seguir abriendo caminos.